Hola, ¿me oís? ¿Sí? ¿Empezamos? Bueno, buenos días, tardes ya. Creo que os he puesto un último impedimento antes de la comida, así que lo siento. Voy a intentar ser rápido, de hecho me han quitado 10 minutos, así que bueno. Gracias en primer lugar a la organización por permitirme estar un año más y por su flexibilidad, porque la agenda la tengo un poco jodida últimamente. Bueno, soy Alfonso, de mí no me gusta hablar, así que pasamos. ¿De qué va esta charla? Bien. El listón lo han dejado un poco alto Dani y César, así que vamos a ver cómo puedo remontar todo esto. La idea de esta charla es presentaros algo que idealmente no hayáis oído hablar nunca o conozcáis muy poco, porque es lo que me gusta hacer a mí en este tipo de conferencias, pero ese tema que tiene que ver mucho con criptografía, con deep learning, con propuestas chulas que están haciendo Google y que hemos hecho nosotros para demostrar si son seguras o no. Os quiero dar una especie de contexto alrededor de eso, ¿vale? Porque la parte más de la charla en sí pues será unos 20, 25 minutos, ¿vale? Pero os voy a meter conceptos adicionales que creo que pueden ser importantes para que entendáis, ¿vale? Os voy a dar algunas pinceladas de temas importantes de cripto, de cosas que se están haciendo ahora en cripto, sobre todo en investigación, utilidades de machine learning, tanto en seguridad defensiva como seguridad ofensiva, ¿vale? Os lo voy a enlazar todo eso. Y voy a acabar en la propuesta de Google, ¿vale? Para que entendáis de dónde surge todo esto. Casi toda mi vida, por suerte, me he dedicado a la investigación en seguridad, tanto defensiva como ofensiva, y un poco la idea de esta charla también es animaros a salir del día a día, ¿no? Más clásico de reversing, seguridad web, wifi, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta charla es un poco, como llamo yo, una PPT a los Raúl Siles, no sé si está por aquí, es decir, hay mucha información, ¿vale? Es densa. Luego la publicaré, aquí hay información para tiraros un tiempo si queréis leyendo, así que bueno, voy a intentar ir bastante rápido. Lo que veis con flechitas rojas es el core, ¿vale? Que yo creo que nos llevará como unos 20, 25 minutos, criptografía adversaria, una propuesta que hizo Google y unos ataques, veréis que no son muy sofisticados, pero funcionan de criptoanálisis, ¿vale? A todo esto. Y por encima, para que entendáis de dónde viene esto, algunos conceptos de cripto, de machine learning, cómo enlazarlo con seguridad defensiva y ofensiva. Vale, para el que no sepa de qué va esto de la cripto, me imagino que muchos sí, porque es el foro, ¿no? Pero bueno, os he puesto aquí unas frases de Adi Samir y otros compañeros cuando les dieron recientemente el premio BBVA por sus descubrimientos en los últimos años, ¿vale? Permitidme que lo lea muy rápido. La criptografía es una de las ramas más pesimistas de la ciencia. Asume la existencia de adversarios con capacidad ilimitada de ataque, los cuales pueden leer todos tus mensajes, crear información ilegítima o modificar tus claves aleatorias a su antojo. Curiosamente, también es una de las ramas más optimistas, mostrando cómo incluso en el peor escenario imaginable, el poder de las matemáticas y la algoritmia pueden sobreponerse a cualquier dificultad. Esto es lo que hace que a muchos investigadores nos enganche, ¿vale? La ciencia de la criptografía. Aquí la típica charla que os contarían de intro de cripto, meterían todo el rollo. Yo creo, solo voy a usar una fórmula matemática en toda la presentación, ¿vale? Y es muy fácil, de hecho es una resta, con lo cual veréis que es sencilla. Hay muchas maneras de explicar cripto. Hay cosas muy ingeniosas, incluso como instrucciones del IKEA, ¿no? En el cual te vas construyendo tu propio sistema. Pero bueno, para lo que yo os voy a explicar más adelante, si os tengo que destacar el modelo clásico, al menos de criptografía asimétrica, que probablemente todos conoceréis, ¿vale? No voy a usar fórmulas, lo voy a hacer como le explicaba hace tiempo esto a mi madre, ¿vale? Con EPI y BLAS, ¿vale? Tenemos a EPI y tenemos a BLAS. Tenemos un candado y tenemos una llave, ¿vale? El equivalente, el candado abierto es la clave pública, esto es la clave privada. Bien, enviamos un mensaje y tenemos ahí nuestro enemigo que quiere coger nuestra información, ¿vale? Tenemos a BLAS, candado, llave, tenemos un cofre, ¿vale? ¿Qué vamos a meter en el cofre? Pues vamos a meter el candado de BLAS, vamos a meter la información y lo vamos a cerrar, ¿vale? Lo enviamos, EPI tiene toda la información, consigue abrirlo y tiene todo. Bien, o sea, os he demostrado de una manera muy sencilla cómo poder hacer criptografía simétrica sin necesidad de matemáticas. De hecho, esto lo podríais utilizar en correo postal si quisierais. Bien, ¿por qué os pongo este ejemplo? Si nos fijamos en cada uno de estos elementos, fijaros, el cofre aquí actuaría como algoritmo criptográfico, es decir, tenemos que hacer que el cofre sea resistente, porque si no alguien podría taladrarlo, podría abrirlo y podría conseguir la información. Supongamos que el cofre es suficientemente seguro.
Lo que tenemos que proteger ahora son los candados, en este caso la clave pública, es decir, que alguien no pueda abrirlo fácilmente. Si conseguimos hacer eso, tendríamos que proteger que alguien pues no nos forzara la clave, ¿no? En este caso serían los picking, pero bueno, fuerza bruta, etcétera, etcétera. Esto que os lo pongo aquí de manera muy sencillita, si se entiende bien, es lo que da lugar a todos los problemas de la criptografía desde la década finales de los 70 hasta nuestros días, ¿vale? Os he resumido unos cuantos porque no, o sea, no tenemos tiempo para ello, pero bueno, básicamente todos los problemas que hay derivados con avances en algoritmos, todos los problemas derivados con gestión de claves, almacenamiento de claves, etcétera, 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 se derivan de este esquema, ¿vale? Este esquema, como veis aquí al monstruo de las galletas, introduce el concepto de atacante de hombre en el medio, ¿vale? El atacante de hombre en el medio es precisamente lo que condiciona en cripto pues todo lo que se ha diseñado y todo lo que estamos diseñando. Esto es muy importante para que entendáis por qué hay investigadores, como investigadores en Google, que desarrollan cosas que pueden sonar pues un poco raras, ¿vale? Bien, como es algo a modo de que quede de referencia, como es algo que nos suelen preguntar mucho, por ejemplo, en el grupo de Telegram de CryptoRed, que ya somos creo que unas 1.200 personas, ¿cómo empezar en esto de la cripto? Si hay algo que la apasiona, bueno, hay mucha documentación buena, aquí os he dejado 6 libros que bueno, creo que están bien, y el curso de Coursera, que supongo que muchos de los que estáis aquí lo habréis hecho. Bien, mundo real. ¿Qué se está haciendo en cripto ahora? Pues yo aquí separaría dos cosas, lo que es el mundo académico y lo que es la industria, ¿vale? En la industria, principalmente nos centramos en estas dos cosas. Intentar hacer arquitecturas flexibles, básicamente que cuando alguien te rompe un algoritmo o te roba una clave, pues el sistema se pueda adaptar con relativa rapidez. Y otro submundo que cada vez cobra más importancia, que es todo lo relacionado con atacar a la criptografía, ¿vale? Creo que Raúl os dio ayer una charla bastante intensa, ¿no?, de WPA3. Pues aquí hay un mundo muy, muy interesante y cada vez se requieren perfiles que tengan conocimientos avanzados de criptografía en este tipo de cuestiones. De hecho, si sois de ir pues DEFCON, Black Hat, etcétera, etcétera, veréis que cada año se publican más estudios interesantes relacionados con criptografía práctica, ¿no?, o cómo vulnerarla. Aquí quedaros con esta idea de no hay otra opción, ¿vale? Es decir, ¿podemos hacer algo más en criptografía en el mundo práctico? Lo veremos en la segunda parte de la charla, ¿vale? Con Google. Bien, en cuanto a investigación, al que le guste mucho o se dedique a esto en universidades, etcétera, etcétera, se está trabajando un montón de cosas, ¿vale? Temas súper súper interesantes, muy centrados en la protección del dato. Es decir, si alguien te... digamos, sobre todo, computación de datos cifrados, principalmente, ¿vale? Entre ellos, os dejo aquí la referencia, criptografía homomórfica completa y cifrado postcuántico. Básicamente, algoritmos para protegernos frente a ordenadores cuánticos, criptografía homomórfica, básicamente, cómo poder hacer operaciones sobre datos cifrados sin necesidad de tener la clave del emisor, ¿vale? Todo esto es con lo que estamos trabajando. Bien. Aparte todo el mundo, toda la parte más de diseño, está toda la parte de ataques, y cada vez hay ataques más y más sofisticados, ¿vale? Aquí a la derecha os he puesto ataques que son clásicos y muy conocidos. Aquí a la izquierda, este es más reciente, de la Black Hat de este año. Casi todos son por canal lateral, ¿no? Intentar filtrar contraseñas, pero bueno, hay ataques cada vez más sofisticados para robar contraseñas. Quizás un buen resumen, os he dejado aquí el link, de todos los fallos de seguridad que pueda haber de maneras muy diferentes, es en este recopilatorio de fallos de SSL TLS, ¿vale? Si tenéis oportunidad de visitar el enlace y veréis la cantidad de problemas de seguridad que ha habido en software criptográfico, digamos, el más conocido mundialmente. Supongo que este vídeo lo conocéis, ¿no? Es como poder filtrar información a través del parpadeo de LEDs con un dron que se sincroniza, ¿vale? Cogiendo información de eso, ¿vale? Estos son ataques bastante conocidos, pero bueno, para que veáis que hay mucho recorrido también en la parte ofensiva. Eso es la parte de cripto, muy rápido. La parte de Machine Learning. En esta parte, y a mí me pasa mucho como espectador, cuando veis a la gente hablando de esto, pues pasa como blockchain, no sé cómo decirlo, ¿no? Hay una componente mucho de humo, ¿no?, en todo esto. Entonces, bueno, os he querido destacar un par de cosas para contaros que de verdad sí es útil, y es útil tanto en seguridad defensiva como en seguridad ofensiva, ¿vale? Lo de siempre, inteligencia artificial, bueno, machine learning, aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje de refuerzo. Quedaros mucho en esta parte de aprendizaje por refuerzo, porque es toda una serie de técnicas
que se están utilizando cada vez más para, sobre todo, seguridad ofensiva, ¿vale? Luego os contaré un poco de seguridad ofensiva con Machine Learning, ¿vale? Como no tenemos casi tiempo, os dejo aquí una bibliografía, recomendaciones si hacéis cosas sobre todo con redes neuronales, qué red neuronal utilizar para qué escenario concreto, herramientas incluso muy sencillitas para hacer, incluso estas son en navegador web, para hacer vuestras propias simulaciones. Y aquí, bueno, tanto material público que tenemos como un taller que dimos hace ya 2 años casi, de unas 2 horas, ¿vale?, de Machine Learning y seguridad. Bien. Reto. A ver, gano un Bitcoin. Me lo he currado y he comprado Bitcoin, ¿vale? Entonces, os voy a hacer una pregunta, a ver quién me sabe responder. Bueno, en realidad para ganar el Bitcoin son 3 preguntas, pero bueno, a lo mejor con una es suficiente. ¿Quién me sabe decir quiénes son estas 2 personas? Que levante la mano. O que grite. Luego los regalo igual, ¿vale? Los Bitcoin. Hacemos un sorteo. ¿Nadie? ¿Nadie sabe quiénes son? Una sí deberíais. ¿Una? ¿Sabéis quién es? Una es Samir, ¿vale? ¿Y el otro? No, vale, bueno. Este es Adi Samir y este es Ian Goodfellow, ¿vale? ¿Qué tienen en común? Bueno, un prestigioso criptógrafo, investigador top mundial ahora mismo en temas de deep learning. ¿Qué temas tienen en común? El tema que tienen en común es que consideran que el deep learning, o el machine learning en general, es útil para seguridad defensiva, ¿vale? Con el tiempo, uno de los dos ha cambiado de opinión, que es Ian Goodfellow. Samir no lo sé, pero Ian Goodfellow sí ha cambiado de opinión y sabe que a día de hoy también es útil para seguridad ofensiva, ¿vale? Quedaros con eso porque es bastante importante. Bien, esto voy a ir muy, muy rápido. Simplemente tener en cuenta cuando alguien nos hable del machine learning y el futuro de la ciberseguridad, y siempre nos suena como a que alguien nos quiere vender algo, pensar que existen problemas desde hace décadas, que son siempre los mismos y todos lo sabemos, ¿no? Problemas en software que se programa mal, sistemas que se configuran mal, o esos ataques que no sabemos gestionar, que son los menores, ¿no?, pero que causan mucho impacto, ¿no?, como son todos los problemas de Zero Day. Si pensáis en todos los sistemas que se están proponiendo, pues hay arquitecturas muy chulas, supongo que muchos conoceréis sistemas operativos como Cube, SuggRaph, Tens, etcétera, etcétera, ¿vale?, para intentar de alguna manera mitigar todos estos problemas que heredamos de malos diseños de arquitectura, ¿no?, tanto de la de Von Neumann como la de Harvard, ¿vale? Bueno, esto da la casualidad. Me ha hecho gracia cuando ha comentado Dani y César lo de la máquina de escribir, pero a menudo cuando vemos sistemas de seguridad, los que nos dedicamos profesionalmente a este sector, casi siempre recomendamos a la gente que para fortificar un sistema pues hay que tener el menor número de servicios posibles. Es decir, lo que les recomendamos es la seguridad como falta de servicio, ¿vale? Mi opinión particular es que no sé si eso es la mejor recomendación, creo que podemos hacer sistemas complejos y que sean seguros, pero lo que me hace mucha gracia es cuando la gente siempre te pone el ejemplo de no, lo que hay que utilizar es una máquina de escribir porque es el sistema más seguro, ¿no?, que es inhackeable. Pues bueno, los rusos ya hackeaban máquinas de escribir en los 80, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis curiosidad, os dejo ahí el link, leeros este proyecto de cómo la NSA los descubrió, cómo detectaron estos cacharritos en máquinas de escribir, en la embajada de Moscú, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, hay que tener cuidado con todo esto. Muy rápido, inteligencia artificial se utiliza para seguridad defensiva y seguridad ofensiva, como os decía. En seguridad defensiva es básicamente una de las propuestas que, por ejemplo, ha hecho Google, ¿vale?, que es la que veremos ahora ya en 5 minutillos. A mucha gente, entre la que me incluyo, pensamos que la seguridad defensiva y la ofensiva está bastante unida, ¿no? De hecho, cogiendo esta frase de FireEye, cuando tú respondes y detectas rápido y anulas la capacidad del adversario, pues al final la seguridad defensiva se convierte en ofensiva. Al final, pues esto es lo que nos gustaría, ¿no? Aparte de la seguridad del cajero, ¿no?, pues tener ahí alguien que nos cuide. Bueno, esto luego lo leéis, hay muchos escenarios donde la inteligencia artificial sirve en seguridad defensiva, pero realmente no hay cosas muy novedosas desde hace a lo mejor, yo qué sé, 20 años, ¿vale? Es verdad que ahora tenemos mayor capacidad de cómputo, mayores datos y mejores técnicas, ¿no?, de deep learning, pero realmente los escenarios son siempre más o menos parecidos. Sin embargo, sí hay alguno curioso o interesante, ¿no?, como el de cripto que vamos a ver luego. Este os dejo el enlace, es muy parecido a lo que luego veremos de cripto, es cómo poder hacer un sistema, en este caso de esteganografía, con redes neuronales, ¿vale? Esto lo hemos simulado y esto es una simulación propia que hicimos en su momento y demás. Básicamente con este sistema lo que consigues es
crear un algoritmo esteganográfico mejor que los existentes, más robusto a cualquier atacante de esteganálisis publicado hasta la fecha, ¿vale? Y todo esto jugando con redes neuronales y demás, ¿vale? Simplemente que lo conozcáis porque hay cosas muy interesantes. Si os interesa mucho el tema de Machine Learning en seguridad, sobre todo en ámbito defensivo, este proyecto, MLSEC, ¿vale? Principalmente lo que hacen es recopilar charlas de investigación de investigadores de conferencias DEFCON, Black Hat, The Site, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahí tenéis información. ¿Pensáis que esto de la seguridad defensiva con Machine Learning es útil, no es útil? ¿Tiene recorrido, no lo tiene? ¿Quiénes conocéis esto? ¿Conocéis alguno el CTF que organizó DARPA en 2015? Levantar la mano, ¿alguien lo conoce de aquí? Bien, alguna... Bien, poquitos, pero bueno. Muy rápido, básicamente esto es un CTF que organizó DARPA, y DARPA cuando se pone en serio en estas cosas y pone su dinerín, para básicamente desarrollar capacidades de inteligencia artificial que pudieran detectar fallos de seguridad en sistemas de manera autónoma y a la vez hacer defensa y ataque, ¿vale? O sea, un clásico CTF, pero con máquinas, ¿vale? Bueno, este concurso lo ganó una máquina y demás, y luego ese sistema lo pusieron a competir en el CTF de la DEFCON contra humanos, ¿vale? Simplemente quiero que tengáis la visión de que esto tiene mucho recorrido y hay mucha gente que se lo está tomando muy en serio. De hecho, bueno, hay muchos proyectos, si algún día os aburrís y visitáis DARPA, la web, pues podéis sacar bastante oro de ahí. Muy rápidamente, seguridad ofensiva. Eso es seguridad defensiva, que es lo que siempre se ha supuesto que la inteligencia artificial sirve para eso, pero lo que nos hemos dado cuenta, sobre todo estos últimos, yo diría, 2 años, es que tiene mucha utilidad también en seguridad ofensiva. A mí particularmente, entre las muchas cosas que se puede hacer, lo que me gusta es cómo poder utilizarla para mejorar herramientas clásicas de hacking, ¿vale? Ahí, bueno, ahora lo veremos, hay más. ¿Qué se puede hacer con inteligencia artificial para mejorar herramientas de hacking? Pues, por ejemplo, podemos mejorar herramientas de inyección, ¿vale? Por ejemplo, herramientas que hagan SQL injection, pues con Deep Learning podemos predecir mejor qué peticiones tenemos que enviar para así reducir el tráfico que tenemos que enviar, ¿vale? Entonces, eso a día de hoy se puede hacer. Se pueden hacer mejores herramientas de cracking de contraseñas. De hecho, está demostrado cómo se puede hacer mejores herramientas que las clásicas que usamos todos, ¿no? Hascat, John the Ripper, etcétera, etcétera, ¿vale? A día de hoy eso se puede hacer. Pero bueno, hay cosas muy chulas, no tengo tiempo, ¿vale? Os la dejo aquí. Hay muchos ataques a sistemas, sobre todo de autenticación y sistemas biométricos de todo tipo, ¿vale? Para ahí engañar a los clientes. De hecho, es probable que las estimaciones dicen que en los próximos años no tengamos capacidad real de diferenciar que es un vídeo de verdad o un audio de verdad, ¿vale? Ataques contra Machine Learning, igual que en el hacking clásico, podemos hacer ataques de evasión, de medidas de protección, podemos hacer ataques de envenenamiento, es decir, lo mismo que hacíamos en el hacking tradicional, pues podemos usarlo para vulnerar sistemas que tengan ya incorporada inteligencia artificial. Aquí os dejo una slide con un montón de librerías, de hecho ya existe una especie de meta-exploit para Deep Learning, es decir, tenéis librerías para, si algún día tenéis que auditar un sistema de este tipo, pues poder utilizarlas. Y luego, en serio, no estaba pensado, pero hay muchas cosas que relacionan con la charla de antes de Dani y de César. Existen ataques para robar modelos, es decir, por ejemplo, en cloud, cuando tenemos modelos de inteligencia artificial, aunque funcionen en caja negra, ya existen técnicas para poder predecir qué está haciendo y robarlo, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, pues tenemos ataques documentados para robar modelos de inteligencia artificial de proveedores de cloud. Esto se probó con Amazon, Azure, etcétera, etcétera. O incluso de puertas traseras, ¿vale? Para todo esto. Bien, ¿por qué os he contado todo esto a velocidad de vértigo? Bien, tenemos por un lado la inteligencia artificial, que tiene un recorrido enorme, ¿vale? Tanto en seguridad defensiva como en seguridad ofensiva. Tenemos la cripto, que como sabemos todos, está siempre pues por ahí en muchos escenarios. Y por otro lado tenemos más la parte de investigación de gente que intenta combinar los sistemas pues para hacer cosas realmente chulas. Bien, pues ahora quiero que saquemos todos un poco la parte más de soñadora que tenemos para bueno, ver algo que a mí me parece una idea bastante interesante, que fue la que desarrollaron unos investigadores de Google a finales de 2016, ¿vale? No sé si os suenan estas noticias, ¿quién conocía esto? Me imagino que bastantes, ¿sí? Bien.
Básicamente la idea de esta propuesta era, bueno, mediante inteligencia artificial vamos a intentar crear algoritmos criptográficos sin intervención humana. Es decir, la idea es que una máquina pueda inventar un algoritmo que tenga la calidad de un humano, ¿vale? Eso que parece así muy fácil de decir, cambiaría el paradigma completamente de lo que es la criptografía, ¿no? Seguridad defensiva, al final, que es lo que estamos haciendo. Si os fijáis en esta formulita de aquí arriba, criptografía es algoritmo más clave. Como todos sabéis, habitualmente lo que hacemos es, fijamos un algoritmo, el que sea, A es RSA, el que sea, y normalmente vamos cambiando las claves, ¿no? Claves de sesión típicamente. ¿Qué pasa con este tipo de, con esta invención? Si esto de verdad funcionara, lo que podríamos llegar incluso es a cambiar los algoritmos, incluso al vuelo. Es decir, podríamos incluso, en un mundo muy ideal, hacer algoritmos criptográficos de un solo uso. Es decir, esto cambiaría el paradigma completo de la seguridad defensiva, ¿vale? Bien, ¿por qué es interesante esto? Si os gusta mucho el tema de, bueno, de la historia, al menos de la criptografía o de la máquina Enigma, hay una frase que supuestamente dijo Alan Turing, que venía a decir algo así, que una máquina solo puede ser vencida por otra máquina. Si pensáis un poco en la historia, tradicionalmente en criptografía, los sistemas los rompían matemáticos o lingüistas, típicamente, ¿vale? Eso en el siglo XX, con las máquinas electrónicas, pues cambió, ¿no? Pasó en el siglo XX con varias, pero un buen ejemplo fue con la máquina Enigma. Un humano no podía romper el código tradicionalmente que podía hacer la máquina Enigma. Alan Turing se le ocurrió entonces la brillante idea de empezar a construir pues una máquina, ¿no? Como supongo sabéis todo, ¿no? Con las bombas, máquina Colossus, etcétera, etcétera. Es decir, una máquina podía vencer a otra máquina. En protección, en seguridad defensiva, sin embargo, no seguimos esa filosofía. Nosotros diseñamos algoritmos y utilizamos máquinas para romperlo, ¿no? Entonces, la idea de Google aquí es la contraria, es decir, joder, si las máquinas nos van a atacar y con la futura computación cuántica pues podemos tener problemas, ¿por qué no hacemos que máquinas se enfrenten contra máquinas, ¿no? Y quitar al humano de la ecuación? Y es precisamente lo que hicieron. Bien, no sé si esto os parece una idea muy loca o no, es decir, que una inteligencia artificial pueda hacer criptografía al nivel de un humano. Simplemente aquí dejaros una nota para que veáis que existen muchas ideas locas y algunas ha demostrado con el tiempo que son verdad. En el caso de cripto voy a poner solo dos ejemplos, ¿vale? Uno es la del dinero cuántico. ¿Conocéis el dinero cuántico? ¿Alguno? ¿Lo que es? ¿No? Bueno, la idea del dinero cuántico, básicamente, en la década de los 70, un físico se dio cuenta que capturando la polarización de fotones podía hacer billetes infalsificables, ¿vale? ¿Cuál era el problema? Que la medida de protección era más cara que el valor a proteger. Entonces, la idea era muy interesante, pero quedó en el olvido. Esa idea, décadas después, desarrolló todo lo que hoy conocemos como criptografía cuántica, ¿no? Que es cómo proteger o intercambiar claves aleatorias, ¿vale? Y todo eso, a día de hoy, es la leche y ha evolucionado muchísimo más. Y, de hecho, ahora mismo China y Estados Unidos están compitiendo por ver quién lanza el satélite más cool al espacio que puede intercambiar claves desde el satélite a estaciones en tierra utilizando partículas entrelazadas. Es decir, estamos en ese punto de la cripto, ¿vale? Con una idea de un señor en la década de los 70. Luego hay aquí otro tema bastante, bastante curioso y bastante interesante. Si pensáis en la historia de la cripto, no es una ciencia que haya evolucionado mucho. De hecho, cogéis un libro de eso que os recomendaba de hace 20 años y muchas cosas son parecidas, ¿vale? De hecho, hitos como tal no ha habido tantos, ¿no? Uno fue el de la clave pública en el 76, gracias al cual pues tenemos hoy Internet, ¿no? Todo el comercio electrónico, etcétera, etcétera. Pero, por suerte para nosotros, porque vamos a vivir muchos cambios en la próxima década, ha habido un hito bastante chulo que se demostró en 2009, ¿vale? Que es lo que os comentaba antes de la criptografía homomórfica completa. Básicamente lo que demostró este señor es que es posible computar datos cifrados y eso abre un abanico enorme de negocios, servicios, comercios. Es decir, esto probablemente en la próxima década cambie radicalmente Internet como lo conocemos, ¿vale? Y el pilar de todo esto es la criptografía. Bien. Teniendo esto un poco como base, vamos a entender qué hizo Google, ¿vale? ¿Qué hizo Google para diseñar estos sistemas? Lo único que tenemos que entender, porque todo lo demás es fácil de comprender, es que es una red GAN, ¿vale? Generative Adversarial Network. Básicamente, en seguridad,
esto lo entendemos muy bien, es meter al atacante en el sistema defensivo, ¿vale? Es decir, introducir el atacante, nuestro modelo de amenazas, en nuestro sistema de protección, ¿vale? D, imaginaros que esto es el defensor, tenemos el discriminador, que básicamente lo que va a hacer es diferenciar, oye, ¿quién me envía información de verdad y quién me está mintiendo, ¿no? Imaginaos un sistema biométrico. Pues esta es la cara de, pues no sé, de Dani, no es la cara de Dani, ¿vale? Y por otro lado tenemos el atacante, y lo que va a hacer el atacante es, pues lo que quiere, ¿no? Engañar al defensor, acceder al sistema, envenenar el sistema, etcétera, etcétera. La gracia de este sistema es que los dos compiten de manera inteligente, es decir, el defensor cada vez es más inteligente porque aprende del atacante, y el atacante cada vez es más inteligente porque aprende del defensor, ¿vale? Y se establece como una especie de equilibrio en un mundo real en el que para nosotros lo ideal es que el defensor ganara. En la práctica casi siempre gana el atacante, ¿vale? Pero bueno, lo ideal sería que ganara el defensor. Bien, ¿cómo hace esto Google, ¿vale? Bien, básicamente nuestros amigos de siempre, ¿no? Alicia, Bob y Eva son redes neuronales, ¿vale? Alicia es una red neuronal, Bob es una red neuronal y Eva es una red neuronal. Le metemos a Alicia una serie de parámetros, ahí he puesto yo que es texto en claro en clave, pero realmente Alicia no sabe lo que es decir, son dos entradas, las que sean, y el sistema de alguna manera va evolucionando, ¿vale? Por magia que comentaban antes, y en un punto Alicia y Bob deducen un algoritmo. Alicia y Bob saben cómo comunicarse de la misma manera, de manera cifrada, sin que nadie, sin que un humano le haya dicho nada antes, ¿vale? Y es verdad, esto lo experimentas, el sistema converge y es así, ¿no? Es decir, llega un momento en que esto, en fase de entrenamiento, converge y a partir de ese momento Alicia y Bob se comunican de manera cifrada y un atacante que está en el medio no se entera de nada, ¿vale? Pues joder, tiene bastante buena pinta, ¿no? Bien, a bajo nivel, ¿cómo va funcionando esto? Bueno, en el paper que os ponía antes en un enlace tenemos los detalles, pero bueno, hay una serie de redes neuronales, con una serie de configuraciones, eso da igual. Lo importante de todo esto es el tamaño de bloque de clave que utilizan, ¿vale? Utilizan tamaños de bloque de 16, 32 y 64 bits. Estos son tamaños pequeños comparados a los que usamos tradicionalmente en los sistemas, pero bueno, empezaron con eso. De hecho, nosotros las simulaciones lo hemos hecho con tamaños más grandes. Bien, ¿cuál es la fórmula secreta de todo esto? Porque claro, esto lo cuento así, parece que, pues muy bien, converge y ya está. ¿Cómo sabe realmente Bob cuando alcanza un acuerdo con Alicia, ¿no? ¿O cuándo sabemos que el atacante realmente no se entera de nada? Pues para hacer eso, y esta era la única fórmula que os iba a poner en la charla, se utilizan lo que se llaman funciones de pérdida. Esto que suena así muy cool es muy fácil de entender. Imaginaros, nosotros somos el atacante, estamos aquí en medio, y lo que hace Alicia es, empieza a enviar información, ¿vale? Entonces, el intruso, Eva, coge los datos y lo que quiere es ver si ha sido capaz de descifrar esa comunicación. En fase de entrenamiento lo que hace es, oye, yo he descubierto esto, P de Eva, lo comparo con el mensaje en claro original. Si lo que he detectado es muy diferente, pues lo que hago es que cambio mis parámetros de la red neuronal. Es así de sencillo, es decir, miro lo que hay, si es muy diferente de lo que tenía que predecir, pues cambio mi configuración. Eso mismo lo hace Bob, ¿no? Bob recibe un criptograma y lo que dice Bob es, oye, he descifrado esto, lo compara con el mensaje original, si es muy diferente, cambia sus parámetros de configuración. Y así es todo el rato, lo que os decía antes de GAN. El atacante cada vez es más listo y el defensor cada vez es más listo. La gracia en este sistema es que si converge, lo ideal es que el defensor fuera más listo que el atacante, ¿no? Es decir, que el defensor pudiera descifrar, pero el atacante, ¿vale? Entonces, lo que demuestran estos tipos de Google es que así es, ¿no? Cuando lo pones a funcionar un tiempo, pues llega un momento en que con estas funciones Bob deduce una cosa y Alicia, el mismo algoritmo, y Eva no se entera de nada, ¿vale? Bien, aquí sí, joder, espero regalar algún Bitcoin, ¿vale? Imaginaros cómo nos pasó a nosotros. Tenemos que auditar si esto es seguro o no es seguro para intentar darle recorrido en otros sitios, digámoslo, ¿vale? ¿Qué haríais vosotros para atacar este sistema? ¿O para ver si es seguro o no es seguro? No, sin robar la clave, ¿no? Supongamos que la no, coño, claro, pues no, que no puedes robar la clave. O sea, imaginaros que somos Eva, estamos en medio del canal. Venga, un poco más para allá. Que Eva aprenda de Bob. ¿Sí?
Realmente la entrada que tiene Eva y tiene Bob, supongamos que es la misma. No, descartemos ataques activos, no seas cabrones. Solo pasivos. Bueno, luego lo sorteamos, ¿vale? Sí, un poco la idea es, pues podríamos hacer muchas cosas, ¿no? La inicial que tendríamos que hacer es criptoanálisis de toda la vida. Pues vamos a ver cómo van los ceros, los unos, vamos a ver si aquello tiene sentido o no. Si aquello no funcionara, y os voy a hacer un poco de spoiler, funciona, ¿vale? Con lo cual ahí ya se corta. Si aquello no funcionara, pues podríamos hacer muchos de los ataques que he ido muy rápido en seguridad ofensiva, ¿vale? Por eso os lo pongo en la charla, ¿no? Es decir, podría llegar un momento en que esto no funcionara, pero con otra serie de ataques podríamos llegar a predecir los modelos que utilizan, podríamos intentar envenenarlos, esquivarlos, etcétera, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es criptoanálisis más clásico de toda la vida, ¿vale? Realmente lo más difícil para probar la seguridad de esto no es tanto el criptoanálisis, que veréis ahora que es una auténtica chorrada, sino la parte de experimentación, ¿vale? Es complicado cuando coges sistemas de este tipo experimentarlos, ¿vale? Os dejo aquí el código fuente de esta propuesta, son de los investigadores de Google. Revisándolo, no es que sea exactamente igual a lo que proponen, pero es lo que más se aproxima que hayamos encontrado. Y bueno, aquí el hardware que hemos utilizado para experimentar todo esto y para verificar su seguridad, ¿vale? Tecnología clásica que supongo alguno utilizaréis pues para craquear contraseñas, ¿no? Pues una típica GTX 1080, si tenéis acceso, GPUs, TensorFlow, que es lo típico. Y bueno, en este caso utilizamos un ordenador así potentillo que tenemos para temas internos para hacer los cálculos, ¿vale? En los ataques que hemos hecho, aparte de los tamaños que ponían los investigadores, lo que hemos supuesto también es que trabajemos con tamaños de bloque y claves de 128 bits, ¿vale? La idea es, pues joder, si esto es seguro, pues a lo mejor puedo sustituir un ICE o no, ¿vale? Entonces esa es la idea. Bien. Primera conclusión de hacer todo esto es que estos sistemas son lentos de narices. De hecho, en un sistema con, bueno, aquí os pongo la tabla, con tamaños de clave de 32, 64, 128 bits, tardan bastantes horas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que decíamos antes de tiempo real ni de coña. Es decir, tú no puedes hacer un algoritmo y pasado 5 segundos otro algoritmo, no. En el mejor de los casos, tardarías bastantes horas, ¿vale? Con lo cual, el problema de tiempo es importante. ¿Qué pinta tiene esto por dentro? Básicamente es código Python, ¿vale? En los que seáis más de Python y es. El código es fácil de leer, ¿vale? Más es entender todo lo que hay por detrás, ¿no? Y todo lo que os he intentado resumir. Vale, probablemente esta sea la demo más triste que he hecho en mi vida. Lo ponéis a ejecutar y esto pues tarda lo que tarda, ¿vale? Tarda la de Dios. Entonces, básicamente, vas viendo ahí cómo van saliendo las épocas, el sistema va entrenando, llega un momento que está entrenado y ya podréis utilizarlo. Bien, ¿qué hicimos aquí? Pues lo que comentaba, ¿no? Básicamente nos metimos en medio del canal y empezamos a escuchar el tráfico y empezamos a medir algo tan sencillo como probabilidades, ceros y unos, ¿vale? Entonces medimos test estadísticos clásicos y test de probabilidad, los típicos que se suelen utilizar pues, para verificar si una fuente pseudoaleatoria pues, tiene las propiedades adecuadas, ¿no? Los test del NIST, DieHard, etcétera, etcétera. Vale, nos salen estas cositas. ¿Pensáis que esto es bueno o es malo? Distribución de bits, ceros y uno en lo que sale de Alicia, es decir, el texto cifrado. ¿Qué me decís? ¿Esto es bueno o es malo? ¿Qué pinta tiene? ¿Bueno o malo? Estoy terminando ya, ¿vale? Nos vamos a comer. En principio parece que malo, ¿no? Porque si sabemos algo de criptografía, el resultado final debería tener una apariencia aleatoria, ¿no? Con lo cual, aquí parece que los ceros y los unos no están muy bien distribuidos, ¿no? Si analizamos la entropía pasa más o menos lo mismo. Lo chulo aquí, que es más heavy todavía, es si cogemos la salida, los criptogramas, y hacemos la cuenta a la vieja, ¿no? Es decir, vamos a ver qué bits se repiten más. Aquí os tengo puesto las probabilidades y pasa algo bastante gracioso. Lo que no he puesto en negrita, que lo veis ahí como que hay cambios con una probabilidad de 0,2%, eso lo que quiere decir básicamente es que la mitad del texto de entrada se transfiere en claro a la salida, ¿vale? Simplificando todo eso, es decir, la mitad va en claro a la salida con una probabilidad muy alta. Con lo cual, se da la paradoja que este sistema es seguro frente a una máquina, pero un niño de
iba a decir de parvulito, no, parvulito ya no existe, ¿no? Un niño de colegio, pues sería capaz de descifrar cualquier comunicación, ¿vale? Con lo cual, toda esta investigación súper chula de Google, pues es fácil desmontarla porque no es segura. A modo así un poco más de curiosidad, por si alguien queréis avanzar en todo esto, hay unas cosas muy interesantes de estas redes neuronales. Las redes neuronales de este experimento de Google llegan a deducir que la clave tiene que influir en el texto de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros a Alicia le metemos dos entradas, pero no le decimos qué tiene que hacer con las dos entradas. Para él son dos entradas. El algoritmo, según va evolucionando, deduce que una de ellas tiene más importancia sobre la otra y tiene que modificarla para producir una salida mejor, ¿vale? Es decir, el algoritmo solo deduce que en criptografía es importante que haya una clave, ¿vale? Y no hay ningún humano. Y también deduce algo que se puede ver de los bits estos, deduce una especie de función XOR, ¿vale? Si sabéis en cripto, la función XOR es muy importante en muchos de los algoritmos, ¿no? Pues estas redes neuronales deducen una función XOR. Es decir, de alguna manera, no sé si habéis visto el documental de Netflix de AlphaGo, a mí me recuerda mucho a esto, cómo fue empezando hasta que al final venció al humano, ¿no? Es decir, empieza a haber síntomas de que estas capacidades de inteligencia artificial empiezan a deducir cosas que para nosotros son muy claras, pero que ellos, estas máquinas, tienen conocimiento cero. Bueno, al final de todo esto, nada, ¿no? Es una idea muy prometedora, pero no es segura, ¿vale? No es segura. Para terminar, irnos a comer, simplemente con todo lo que os he reflejado en la presentación y luego cuando la publiquemos y podáis verlo, hay una parte muy importante de cómo se van fusionando diferentes áreas, ¿vale? Es verdad que a día de hoy es legítimo y puedes ser perfectamente un criptógrafo teórico y ganarte bien la vida y que todo el mundo te respete, pero es muy difícil ser un buen profesional de la seguridad de la información sin saber criptografía, ¿vale? A día de hoy, lo visteis con Raúl, pero cada vez es más común, es muy difícil, es decir, hay que tener cada vez conocimientos más sólidos en cripto. Y aunque nos guste o no nos guste, la inteligencia artificial nos va a afectar en todo, ¿vale? Muchos informes que nosotros analizamos nos hacen ver que en los próximos años, más o menos de aquí al 2024, va a haber una necesidad enorme con esto, vinculando estas áreas, tanto en seguridad defensiva como ofensiva, ¿vale? La seguridad ofensiva, marcarosla a fuego porque se pueden hacer muchas cosas y de hecho dentro de unos pocos meses publicaremos herramientas de este tipo, ¿vale? Machine Learning, quedaros con la parte más interesante, quitar toda la parte de humo que hay mucha, y en cuanto a lo que os comentaba de la criptografía de Google, es una línea bastante, bastante interesante, por desgracia es insegura, pero hay mucha gente que ya la está investigando, o sea, ya le está dando mayor recorrido y es probable que en poco tiempo quizás esto nos pueda dar alguna sorpresa. Os dejo aquí en interrogación lo de creación de herramientas a medida, porque bueno, os he dejado ahí el GitHub, ¿no? Y el código, es decir, a lo mejor alguno de esta sala pues puede tener necesidades específicas de comunicaciones protegidas, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente no quiero dar ideas, pero existen pues otras maneras de hacer todo esto. Bien, y yo creo que nada más. A ver. Simplemente os dejo ahí el contacto. Si os interesa mucho todo lo relacionado con cripto más práctica, apuntaros si queréis ahí al grupo de Telegram, que estamos muchos por ahí. Y yo creo que nada más. Gracias a todos y si tenéis alguna pregunta, pues encantado. ¿Preguntas? Venga. Venga, puede, dos. Venga, sí, venga. Muy bien. Más arriba no te podías poner, ¿no? Cada pregunta sería un Bitcoin. Me costó, ¿eh? Amazon me la jugó, así que si tenéis... Cada pregunta era eso, que soy el que grita o grito de análisis, que a ver el Bitcoin dónde está, pero... Aquí, están no. Aquí. La cosa era, claro, por decirlo así, si lo he entendido bien, por decirlo así... La conclusión sería que no estaba bien definido el fitness, en plan que se estaba midiendo la capacidad de las máquinas de entender el código, pero no la robustez realmente que se ejercía, o sea, el cifrado que se realizaba sobre los datos. Claro, aquí el objetivo de los investigadores de Google era básicamente hacer un sistema que una máquina no pudiera romper. O sea, no metieron en la ecuación
la seguridad desde un punto de vista humano. Entonces, claro, demuestran una cosa, pero la otra es que no la estudiaron. Entonces, ahora, los siguientes pasos serían meter las dos cosas, ¿no?, en la ecuación. Lo que pasa es que eso nos va a llevar a lo que os comentaba, caminos un poco peligrosos. El ejemplo es el de AlphaGo, ¿no? Algo que parecía imposible, ¿no?, que una máquina pudiera anular más la parte más creativa del ser humano, pues se consiguió. Es cuestión de tiempo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Muchas gracias, Alfonso. Ya que me mencionas, te hago trabajar. ¿Qué opinas? O sea, yo un poco haciendo el seguimiento de criptografía de otros algoritmos, ¿no?, que se han ido generando, y ayer en mi charla de WPA3 hablábamos de Dragonfly, que es un intercambio de claves y autentificación, y está ahí entredicho entre gente muy experta, ¿vale?, criptólogos y demás. Yo soy muy escéptico. O sea, las máquinas van a crear un algoritmo que realmente descifrado sea bueno cuando los humanos y con la revisión de un montón de humanos nos cuesta una barbaridad. Y como tú decías, al final la cripto va evolucionando despacito porque es muy delicada y más vale que no metas la pata en ningún aspecto luego matemático. O sea, contra el ataque contra una máquina lo veo más, contra un ataque real, ¿no?, donde ya entra el humano como claro. Atacante. ¿Qué opinas de aquí, eso? Aquí sí, si te das cuenta, he sido muy sutil en lo que he dicho. He dicho hacer un algoritmo, no hacer un protocolo. Porque son dos realidades. Es decir, una cosa, o sea, RSA o AES en papel vive bien. Luego en el mundo real, pues es otra cosa, ¿no? Yo no veo disparatado que esto pueda llegar a hacer algoritmos. Otra cosa es que esto implementado en un entorno real sea seguro, que probablemente no. O no al menos a corto plazo. Yo he visto cosas que, no sé, que en principio pensábamos que eran solo de los humanos y las máquinas ya nos han superado, no lo sé. Yo sí lo veo, al menos al nivel algorítmico sí lo veo. No sé si quieres más detalles. ¿Algo más? O por allí. Muy bien. Aquí, abajo. Hola, lo primero, gracias por la charla, me ha gustado mucho. No sé si es una idea un poco fantástica, pero estaba pensando que hace poco salió una noticia de que muchos investigadores de universidades chinas están enviando como muchos papers a las revistas de investigación a que se revise y como no tienen tanta capacidad de revisión de estos papers, acaban publicando muchos papers que no son, digamos, muy, muy científicos, por decirlo así. ¿Crees que usando el deep learning para generar nuevos algoritmos pudiéramos generar tantos que por cantidad fuera seguro? Es decir, combinar todos los resultados que se vayan sacando para cifrar algo, ¿llegáramos a algún punto en que fuera seguro? Vale. Dos algoritmo per flow, por decirlo de alguna forma. Dos preguntas diferentes. La primera que dices de los papers, yo lo he vivido en vidas pasadas, las revistas buenas te hacen cuello de botella. Es decir, si tú envías 100 papers, te esperas por 100 papers. Es decir, que no tienen prisa en corregirlo. O sea, que no les puedes hacer denegación de servicio, te lo haces a ti. ¿Vale? Bueno, o se lo haces a tus colegas, pero es decir, si son 1000 chinos, dices, pues voy a joder a Estados Unidos, que no se van a leer su paper en 200 años. Pero también se lo hacen a ellos. Es decir, las revistas buenas, pues el tiempo que les lleve, ¿vale? Entonces ahí, bueno, ahí no mucho. Y lo otro, claro, la idea aquí, imagínate la paradoja. Cada vez actuamos máquina contra máquina. El humano pinta poco y, de hecho, muchas veces un humano ni puede ver el tráfico, ¿no? Porque hay cosas que se ejecutan en cloud, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor tiene sentido usar algoritmos de este tipo, aunque no sean seguros, desde un punto de vista humano. Y iterarlos continuamente. Haces un algoritmo, lo tiras a las 10 horas, otro, y así. Pues a lo mejor, si mides bien el riesgo, a lo mejor no es un disparate. Muchos algoritmos inseguros, a lo mejor inseguros desde el punto de vista del humano. Pero es que a lo mejor el humano no puede fácilmente capturar el tráfico en, no sé, en cierta zona en cloud. Y si da la seguridad adecuada, porque esto una vez entrenado va, es casi binario, ¿no? La clasificación es tiempo real. Entonces, bueno, son opciones. Pues un fuerte aplauso. Gracias.
al final me los voy a comer. Con lo que me...